Hola a todos, soy Carla Herrera para el libro de Coco Chuy, que puedes encontrar en Iconos Magazine. Y hoy estoy aquí con un live más, un live súper interesante que yo creo que a gran parte de la población, por lo menos a todas las mujeres y mujeres que tienen hijos, nos interesa muchísimo estar pendientes porque tenemos una psicóloga. Psicóloga pediátrica, pero también en la Escuela Internacional. Entonces, la he llamado para que venga a ayudarnos y a quitarnos todas las dudas y frustraciones de cómo manejar a estos niños que tenemos en la casa. Hola, Marisol, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Muy bien, qué alegría tenerte aquí conmigo. Igual, igual, qué alegría verte, Carla. Aquí es que todas las madres necesitamos ayuda y estamos un poquito perdidas, porque ¿cómo es lo de que después de las dos primeras semanas creo que muchísimas madres escribían al colegio, por favor, que abriera? O sea, que sí. Por favor. Sí, y como que empujar a los niños. Que no sabíamos qué más hacer y por más que nos mandan mensajes las profesoras de enhorabuena, os estáis ganando esto, tal, sí, pero no sé yo si todas nos sentimos igual de positivas. Entonces, cuéntanos un poquito para que sepan las personas que ven Iconos, ¿no? Y los que no te puedan conocer, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste exactamente? Oriéntanos y luego vamos a hablar un poquito del tema de hoy. Perfecto. Bueno, mi nombre es Marisol Cerón. Mi edad, no creo. tengo tres hijos de 12, 9 y 5. Entonces, tengo todas las edades en casa. Tengo un adolescente, tengo un ya casi un preadolescente y tengo una chiquitina. Estudié psicología en la Universidad de Temple en Japón y me gradué con una especialidad de una maestría en educación internacional de Framingham State University. Tengo ya casi, voy a cumplir ya 20 años de estar practicando lo que es la psicología educativa. Por un tiempo ejercí como directora del departamento de orientación en otra escuela. Siempre me ha apasionado mucho trabajar con los alumnos que tienen capacidades diferentes y también fungí como directora en esta misma escuela. Por ciertas circunstancias de la vida, tú sabes, la vida te va cambiando, pues ahora estoy en la Inter, regresé a mi hogar, yo me gradué de la Internacional, entonces soy un bulldog de corazón y tengo ya 3 años ahí. Sí, estoy como psicóloga educativa, yo hago todo lo que son las partes de las evaluaciones a estos niños que necesitan un poquito más de ayuda, que tienen áreas de oportunidad para los niveles de cuarto a octavo grado. Pero en general ves todos los niños, ya puedan presentar a veces para algo que esté pasando en casa, los niños de repente se atrasan un poquito más con sus estudios, o sea que tú estás ahí para detectar cualquier frustración, incomodidad o lo que sea que esté sucediendo en la vida del niño, ¿no? Bueno, para eso tenemos el equipo de consejería también que nos ayuda a canalizar. Y entonces si ya vemos que ya la problemática se está haciendo más y más y más grande, ahí es a donde entro yo. Y también no solo a los alumnos, ayudo mucho al personal docente porque ya tú sabes, el personal docente es la máquina, es el motor de la escuela y es lo que y también ellos necesitan un poquito de ayuda por veces y también ayudo a los papás en una psicoeducación. O sea que a veces trabajas tanto con los padres al mismo tiempo que con los alumnos. Sí. Bueno, y cuéntame ahora cómo ha sido el mensaje de la escuela, que obviamente a todos nos han mandado vídeos, ¿no? Pero sí. ¿Qué es lo que os han dicho a vosotras un poquito de cómo manejar a los padres que están un poco frustrados desde la casa, ¿no? Pues han mandado de todos los canales, yo siento que por cada división han mandado ciertos tips para los papás y ciertas pautas que hacer. Sí han tenido bastante comunicación en esa parte, mandando correos o si no, acercándose personalmente. Yo sé que las consejeras y los consejeros han trabajado arduamente en esto para detectar aquel personal, no solo los consejeros, la administración ha estado al 100 ayudándonos, porque te lo digo como madre también, ayudándonos a aprender este nuevo aprendizaje virtual, aprendizaje a distancia, dándonos la oportunidad de adaptarnos, porque cualquier cambio, sea bueno, sea malo, sea irnos de vacaciones, sea estar en medio de una pandemia, nos ocasiona estrés. Entonces, ellos han sido muy, muy abiertos y muy helpful, nos han ayudado bastante en esta parte de la transición. Y a cada nivel nos ha dado tips. Digamos, esta semana le conseguimos un psicólogo que nos diera una charla para lo que es la paternidad en tiempos de COVID-19 también. O sea, que sí se buscan
outside sourcing, personas que están afuera de la escuela para que nos vengan a ayudar y nos den ese granito de como ese impulso que hay veces necesitamos como papás, ¿verdad? Porque hay veces nos dicen, haga esto, haga el otro, y nos quedamos como en blanco, no sabemos qué hacer, sí. Entonces no sabemos por dónde partir, pero sí han estado bien estructurados y sí han sabido, pues, ayudar y también ayudar al personal docente. Por ejemplo, yo que trabajo, mi gremio más fuerte es el de escuela media, la administración se ha portado súper bien a ayudar al personal docente a esta transición también, porque para ellos es una transición fuerte también. Y muchos son padres y maestros. Claro, es que es eso, porque además ahora les ha tocado dividirse y tienen como diferentes vídeos con 5 niños, pero durante todo el día, y entonces es muchísimo más complicado. Algo que te quitabas en una hora, ahora tardas muchísimo más. Y sobre todo que del día a la mañana han tenido que reinventar una escuela a nivel digital. Sí. Pero como dices tú, muchos son padres y al mismo tiempo profesores, o sea, mucho más complicado. Y luego, dependiendo de la madre, hay madres que están un poquito encima de los niños y otras madres quizá más relajadas como yo. Yo ya soy casi que mi hijo ya está aprendiendo cómo meter el código de su Zoom para cada clase y él solito y él que se apañe, ¿me entiendes? También, de vez en cuando, como los pías desde fuera, pero ellos mismos, la verdad que es impresionante cómo van absorbiendo el nuevo funcionamiento, ¿no? El mecanismo. Sí, esta generación C que le llamamos es una generación donde realmente tienen el chip incorporado, pues es súper fácil para ellos. Y entonces enseñarles a que ellos puedan meterse a cualquiera de las plataformas, ya sea Google Hangouts, Zoom, GoToMeetings, lo que sea que tu escuela esté usando, enseñarles a que ellos puedan entrar solos y tú, como dices, solo estar chequeando, es algo que a nosotras como madres nos da un poquito más de paz, porque la primera semana, yo como psicóloga también lo viví, son 3 diferentes ambientes y yo estaba como que, ok, ¿qué hago? Entonces empecé a hacer una lista de cosas que tenía que hacer, horarios estructurados, ¿verdad? Organizar mi casa para que ellos aprendieran, y ahorita ya te puedo decir que vamos, creo que ya la cuarta semana, ¿verdad? Sí. Ellos ya agarraron el ritmo de las cosas. ¿Y si sientes que la frustración de las madres incrementa dependiendo de si sus hijos son de diferentes edades? Porque yo entiendo que para una madre que tiene al niño que está muy emocionada con su niño de toddlers, pero es completamente diferente que la madre que ya tiene hijos en middle school y hijos en senior, que lo que estás preocupada es perderá el año escolar. ¿Cómo lo van a manejar? Porque esa ha sido otra gran pregunta, ¿no? Sí, también la gran pregunta es la graduación. Claro. Ajá. Y los que van para ser juniors, ¿cómo voy a hacer el proceso de estar en la universidad, para poder inscribirme a universidad? Entonces también están viendo esas partes. Claro, es por etapas. Los chiquitos es más fácil. De cierta manera es más fácil porque como madre el material nosotros lo podemos comprender un poquito más, pero a medida va avanzando, mi hija me pregunta algo de matemáticas y yo quedo como que, no sé. Es que mi hija ya está en séptimo grado y yo ya esas clases no lo, pero ya a la chiquitina y al de tercer grado, todavía al de tercer grado le puedo ayudar, uh-huh. Pero mucho es esa parte de ayudarles a formar una rutina, aunque suene agobiante y ay no, verdad, esta psicóloga que está diciendo de las rutinas, sí funciona y puede ser tu rutina como tú quieras. Si tú la quieres empezar a las 9 de la mañana, pues empieza a las 9 de la mañana. Si la quieres empezar a las 10, 10. Si la quieres empezar a las 7, 7. Pero sí establece rutinas con ellos y las pegas en un lugar a donde ellos puedan tener la accesibilidad de ver, y entonces ellos mismos se van como orientando el tiempo. Yo te estoy hablando de niños que ya pueden medir el tiempo, pero ya con la chiquitina es como tú encarrilando la verdad a que ella pueda hacer sus tareas o asistir al live de la maestra, ¿verdad? Creo que es una... Estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí lo de la rutina es key. Y además, yo no lo he hecho tan ordenado como escribirlo, pero hago tan clara mi rutina que mi hijo se está esperando lo que le va a pasar en cada momento del día y eso a él ya le da seguridad. Y el día que por alguna razón hemos desordenado la rutina, está frustrado, está cranky, o sea, como molesto, o sea, no se halla. Entonces, al final, completamente de acuerdo contigo, la rutina es fundamental. Sin embargo,
cuando un niño se frustra, porque yo entiendo que un niño en el colegio con todos los demás alumnos no va a montar un pollo, espero que no lo monte delante de la profesora en plan, ¡ah, no me sale el ejercicio! ¿Qué hago aquí? O no entiendo, mamá, y tú no me lo explicas. ¿Qué hacen las madres que se encuentran con ese tipo de situación? O como dices tú, con el hijo mayor que tienes que ya se te escapan sus asignaturas y dices, yo es que no te puedo ayudar, ¿me pongo en contacto con la profe o qué? Bueno, eso sería uno, con ponerte en contacto con la profe o con cualquier otro adulto que le puede ayudar. Tal vez tenés un amigo que es súper bueno en las matemáticas o en física, ¿verdad? Tratar de calmar la situación siempre viéndolo a los ojos. Si está muy frustrado, normalmente los adolescentes, la palabra adolescente significa adolecer, están sufriendo muchos cambios hormonales y a nivel de cerebro. A nivel de cerebro ellos están, toda esta parte frontal, la que se llama el prefrontal lobe cortex o la parte frontal, está sufriendo un montón de cambios. Su sistema límbico, el sistema emocional está revuelto, ¿verdad? Y las hormonas, ¿verdad? Todos los cambios físicos. Entonces es difícil manejar la frustración con el adolescente. Yo les digo, pick your battles, escoge tu batalla, ¿verdad? Bueno, si realmente no se puede, no se puede. Y si tú lo puedes llegar a controlar, que te doy un tip, hay varias maneras de controlarlos. Te voy a dar una manera, es la respiración. La respiración es base, yoga, todo ese tipo de meditación es base para controlar frustraciones. Hay bastantes apps afuera, no sé si las puedo mencionar, como Calm, Prana, que nos pueden ayudar mucho con el adolescente si las practicamos juntos. Tengo muchas amigas que me dicen, ay, ya va vos con tus ejercicios de relajación, pero sí funcionan porque la respiración te hace calmar, te hace bajar esos niveles que tienes de frustración. Entonces, también tu tono de voz al hablar con el adolescente. No le voy a estar hablando así, ¡cálmate! Sí. Entonces, el tono de voz tiene mucho que ver con cómo tú te sientes, ¿verdad? Si ya estás viendo que una frustración está marcada en él por varios días o varias semanas, ya es tiempo de acudir a primeros auxilios psicológicos con un profesional, ¿verdad? Porque estamos encerrados, esto es algo nuevo, sí. Visto por nuestra generación y es algo que, como le decía yo a mi hija, va a estar en los libros de historia. Sí. Entonces hay que también buscar esas alternativas de alguien externo que nos pueda ayudar. Porque ser mamá no está en un libro, podemos comprar 30,000 libros, pero ser mamá de nuestros hijos es único, entonces no hay ninguna receta mágica, ¿verdad? Yo puedo hablar aquí media hora de disciplina positiva, pero sé que para algunos no funciona, para otros funciona el militar, ¿verdad? O el old school, el que nos funcionó a nosotros, entonces sí, tener bastante en cuenta eso. Sí, lo de la respiración es algo impresionante. Yo no creía para nada y, sin embargo, mi marido, que es muchísimo más calmado que yo, mi esposo, tienes a la niña frustradísima que le está dando un ataque y le dice, respira. Y entonces ella está respirando mientras que le está dando el ataque, claro. Y de ahí se va calmando y luego la verdad que todo funciona muchísimo mejor. O sea, que tienes completamente razón. Me parece muy interesante esto que estás diciendo, porque sí he hablado con amigas, ¿no?, que tienen hijas más mayores, que dicen que la teenager está insoportable. Puedo entender. O sea, mi highlight cuando era una teenager era ir al cole, que me iba a poner para ir al cole y que me eran mis amigos en el recreo, a quien la interés, que si el zapato, el bolso, la pulsera. Las cejas. Exacto. O sea, el highlight es como un evento social casi ir al cole. O sea, no es simplemente ir a estudiar. Y eso a nivel emocional para la persona aporta muchísimo. Entonces, a una persona le quitas, a una niña jovencita le estás quitando eso, y muérete. Yo lo que has mencionado antes de lo de la graduación, digo, ¿cómo va a ser San Pedro Sula sin estas graduaciones? Yo trabajo en íconos, o sea, vivimos intensamente el momento de las graduaciones. No te digo ya si vendes trajes, tal, o sea, las maquillistas, todo eso es como las que separa la ciudad por la graduación. Va a haber un antes y un después, entonces que seas la del año que le ha tocado el COVID, es una faena. Sí, completamente de acuerdo contigo. Imagínate a aquella niña que ya compró su vestido y no lo va a poder usar. Entonces, o sea, sí hay que tomar esto en consideración y las escuelas tienen que armar. Yo sé que, digamos, la Inter hoy sacó
un video que todos los que salían todos los niños chiquitos, entonces como que les están tratando de dar ese aliento, ¿verdad? Para que no se sientan como que, ok, my senior year se fue a la basura, ¿verdad? Entonces todas las actividades sociales que venían, porque realmente ellos ya terminaban clases creo que en 2 o 3 días, y ya era ya desde aquí para allá, eran eventos. Todas esas fiestas que hay, que es que son como, yo no he visto nunca nada igual, porque en España no es así, yo a duras penas fui a mi graduación, no te puedo ni explicar, y aquí es fiesta. Es un evento, Pero y más allá, a nivel educativo, si has tenido comentarios de amigas tuyas que se les ha hecho más difícil una cosa que otra, cuéntame un poquito eso. Y luego me parece interesante lo que has mencionado de las aplicaciones, que sí me gustaría que nos dieras esos tips, porque cualquier aplicación que pueda ayudar me parece súper útil. Ok, vamos a empezar primero. Bueno, hoy en la mañana me habló una amiga que también es maestra y está frustrada, ¿verdad? Realmente ella está tratando de manejar sus 100 alumnos, 105 alumnos que tiene, 105 alumnos, y está tratando de manejar a sus dos chiquitos que van corriditos en edad. Uno está en primer grado y la otra creo que está en kinder, o sea, que está a la par, ¿verdad? Entonces ella me dice, no puedo con tanta cosa, o sea, sí estoy manejando bien lo de mi trabajo porque mi administración me está apoyando, pero en primaria sí siento que es mucho, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi amiga, la vamos a llamar Perla. Yo le dije a Perla, Perla, relájate, respira, respiremos juntas. ¿Ok? No tienes que hacer todo con tus hijos. Eso es lo que le quiero decir a las madres. O sea, si no sé, se nos escapa una tarea, pues se nos escapó. Uh-huh. Hay cosas más importantes como estar con la familia. Estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Creo que los directores de otras escuelas tienen que ser muy flexibles en esto, ¿verdad? Uh-huh. Que no va a ser una escuela al 100% como era antes. Digamos ayer, ¿verdad? Con el incidente de la muchacha, ¿verdad? Que fue terrible. ¡Qué drama! Sí, horrible. Pero pegó con un poste y se le fue la luz a un montón de alumnos. Entonces, uh-huh. Se pasaron. Entonces, y de profesoras, sí, tenés razón. Entonces, ahí es a donde tiene que venir la flexibilidad del sistema escolar. Claro. El sistema escolar creo que va a cambiar después de todo esto, porque realmente nos estamos exponiendo a cosas que ni los maestros, ni los alumnos, ni los papás habíamos vivido. Claro. Y eso es bueno, porque nuestro sistema escolar en Honduras es antiguo, es de la revolución industrial. Uh-huh. Entonces, eso es bueno, que estamos viendo otras maneras de poder llegar al aprendizaje del alumno. A mí me encanta, ¿verdad? Y tal vez no sé si me meteré en problemas, pero a mí me encanta que mi hija a las 9 de la mañana se puede despertar, ella está súper lúcida, ¿verdad? Bueno, y la Inter, de hecho, hizo ese cambio este año, que van a las 8 de la mañana. Sí, y eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces me encanta, y bueno, ¿qué te digo? Yo tengo una hija, una adolescente ejemplar en la casa. El de en medio es lo que podemos estar viviendo un montón, ¿verdad? Que sí le cuesta un poquito, ¿verdad? Esas transiciones y hay que estar pendiente. Lo clave es, mamás, ¿verdad? Que sí vamos a tener frustraciones, sí vamos a tener días que no podemos y no nos tenemos que sentir derrotadas por esto, sino que realmente, ok, take a break. Nosotros también necesitamos relajarnos, ya sea con, si es una copita de vino, si es viendo nuestra serie favorita, tratemos de alejarnos de cosas. Hay una serie en Netflix que es como la pandemia, ¿verdad? Sí. Con ganas de ver ese tipo de cosas. No, ahora es de ver algo alegre o un show de comedia, ¿verdad? O leer nuestro libro, desconectarnos de esto. ¿Verdad? Sí. Un poco también ver qué cantidad de información vamos a realmente dejar entrar en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos a ver las noticias? Eso también nos ayuda a controlar nuestros niveles como mamá de ansiedad, de frustración. Buscar hacer actividades, juegos de mesa ayudan mucho. Mire, juegos de mesa ayudan mucho
para la unidad familiar, pero también para desarrollar competencias cognitivas. El Jenga, el Uno, Guerra, 31, Póker, todo te va a ayudar para algo en lo que es lo cognitivo. Pero también estás desarrollando un tiempo en familia. Entonces, yo les sugiero también hacer eso, ¿verdad? Si ya están viendo qué hacen. Que hacen las aplicaciones, bueno, hablemos un poquito de las aplicaciones, ¿verdad? Hay dos que yo recomiendo mucho, una es Calm y la otra es Prana, son gratis, Prana solo está en Android. Ok. Calm está, sí está, y está Sanvelo también, que igual te las puedo escribir y tú las puedes, ¿verdad? Uh-huh. Son aplicaciones que tienen desde steps o puntos que hacer durante el día, ¿verdad? Como va como una escalerita haciendo hasta que al final te duermes con una historia, y otros que son solo para ejercicios de relajación. Necesito un ejercicio de relajación rápido con mis niños, ¿verdad? Entonces esto lo voy a hacer. Necesito un ejercicio de relajación para mí, me voy a tomar este tiempo para mí, lo voy a hacer. Y hay historias también, ¿verdad? Dentro de estas aplicaciones. Y como te digo, la aplicación va bajando el tono de nuestra voz, el tono de nuestras palpitaciones, ¿verdad? Entonces todo eso nos ayuda a controlar. Tenemos que buscar todas las buenas herramientas que hay ahorita que vivimos en estos tiempos de tecnología, uh-huh, que nos puedan ayudar. Bueno, y hablando de tecnología, al principio de todo esto, me acuerdo que lo habían pasado 3 días y mandaron un meme o un whatever mensaje que ponía en plan... ahora no vayas a ser la típica histérica que le quiere quitar el iPad a tu hijo todo el día, tómate un break y déjaselo. Que estamos claros que dentro de lo que cabe para un ratito sí, pero ahora que la pandemia se ha convertido ya en una cosa de 4 o 5 semanas, llega un momento donde eso hay que balancearlo, ¿no? Sí. Porque hay madres, por ejemplo, que tienen jardín. Yo me he venido a la playa y soy dichosa porque aquí les tengo correteando, viendo el árbol, lo otro, tengo una suerte que me muero. Mis hijos están encantados. Sí, pero están en una vacación. Yo estoy en una vacación, literal. Ellos estudian, pero se despiertan, van a la playa, exploran los peces, entonces los tengo distraídísimos. Y es muy sano porque se lo ves en la cara. Sin embargo, hay madres que están viviendo en San Pedro Sula, con un calor que te mueres. A lo mejor están en un circuito cerrado donde no hay jardín o les da agobio salir por el tema de que se contagien. Y entonces, el niño no está con tanto aire libre, como por así decirlo. ¿Qué les recomendarías a ellas? Porque también un abuso del iPad, yo sé que cuando mi hijo ve mucho iPad se pone insoportable. Es casi mejor que no lo vea. Ok, bien. Yeah. El uso del iPad. Sí hay investigaciones ya a nivel del cerebro que el uso de juegos de video y juegos del iPad te puede ayudar a crear nuevas neuronas. O sea, sí, quiero decirles eso porque acabo de leer un journal, un diario de la American Psychology Association, la Asociación de Psiquiatras Americanos, que sí realmente ayuda, pero hay que cuidar el tiempo, ¿verdad? Porque después vienen las adicciones y todo lo demás. Entonces, que tú se lo des 1 hora al día está bien. Pero también se vale tener días a donde se lo voy a dar porque ya no aguanto, ¿verdad? Claro. Se lo voy a dar porque yo necesito un break y no me tengo que sentir mal. Es que la verdad que no nos tenemos que sentir mal. Creo que muchas tenemos convertido ese papel de ser madre full time todo el tiempo, aunque éramos madres que trabajábamos hasta las 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde y ahora estamos con nuestros hijos todos los días y no sabemos qué hacer. Y es completamente válido, pues, o sea, no saber qué hacer. Entonces, para mí, uno de los tips es, y vuelvo a los horarios, a las estructuras, y no tienen que ser como, ¿verdad? Yo ya estoy en otro nivel, siempre he sido una persona bien ordenada, entonces sí me encanta la estructura. Pero si no lo puedes hacer con 3 cosas que tengas en tu horario de que lo que vas a hacer y un downtime para el hijo, para nuestros hijos, ¿verdad? De 2 horas o 1 hora está más que bien. Igual vas a ayudar a crear nuevas neuronas. Eso es lo que digo. Positivo. ¿Sí crees que depende un poco también el contenido? Porque a veces yo creo que sí, supongo que si me estás diciendo le tengo haciendo juegos de aplicaciones estupendas, pues claro. Pero supongo que luego a nivel de los programas que puedan llegar a ver ellos o tener acceso, depende mucho de eso.
Sí, claro, depende. Digamos, en Roblox, en Roblox es una aplicación muy famosa, ¿verdad? Puedes jugar de todo y realmente irse a juegos que sean para la edad de mis hijos, ¿verdad? No juegos que yo a veces lo he cachado, ¿verdad? Que estás jugando y estás con una pistola, no, quítame ese juego, ¿verdad? Entonces, y pasa, ¿verdad? Entonces, o el Fortnite, ¿verdad? Que juegan tanto que fue un boom hace unos años atrás, pues cuidar que no estén jugando esto por 3, 4 horas, ¿verdad? En lo personal, yo prefiero cero violencia, ¿verdad? Sí, el Fortnite tiene mucha adicción, ¿verdad? Sí, hay estudios sobre eso, y ver qué tipo de contenido le vamos a dar. Pero si están viendo, digamos, mi hija chiquita le encanta ver, se llama Natasha, no sé, es una niña que se disfraza de princesa y juega de princesa. Eso es lo que hace. Entonces, ella intenta hacer eso, yo se lo doy 1 hora y bueno, y después vamos a pasar a otras actividades. Dentro de mi día hay parte académica, hay parte física y hay parte de juegos, ¿verdad? La cocina es otra cosa que nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Actividades que sean prácticas, usar el sistema de Montessori, montessoriano, de aprender haciendo es muy bueno también. Entonces, vamos a hacer brownies. Ay, no, pero es que hay veces más, podemos llegar a pensar como mamá, es que me va a hacer un desorden, que haga el desorden que quiera, después lo limpiamos. ¿Ok? Sí. Y entonces realmente darles esa oportunidad, dentro de nuestra estructura puede ser que aprendan a hacer la cama, que laven sus platos. Ya la niña de 5 años mía, o sea, ella ya tiene la capacidad de arreglar su cama, de lavar los platos, de lavarse los dientes, de bañarse sola. Entonces, esto es una buena oportunidad para enseñarles Sí, también. para todas esas cosas que antes les excusabas porque no había tiempo, ¿no? Desde luego. A nivel aire libre, vamos por partes. ¿Qué me dices de las madres? ¿Deberían de intentar que salgan un poco, si no por la tarde que no hace tanto calor? Sí, yo diría por la tarde que no hace tanto calor, ¿verdad? O en la mañanita, antes de las 10, también no está haciendo, aquí, porque aquí está haciendo un calor bárbaro. Y puedes jugar, no necesitas ni materiales. A mis hijos les encanta jugar chimilcuarta o de tocar. O sea, ir a aquellos juegos que nosotros hacíamos, las estatuas de Martín, cosas así, ¿verdad? Si tienes tiza, pues hace un hopscotch, hace una rayuela en el pavimento. O de escondidas, o sea, pocos juegos pueden realmente moverse. Fíjate que con mi hija, cuando estábamos en las primeras semanas, mi hija de 12, creó un board game, un juego de mesa, pero que es humano, pues, o sea, los cuadros de la cerámica son los lugares a donde nos tenemos que mover. Y ella creó, bueno, aquí tengo aquí, ella creó todos como los pasos, y entonces este es un question mark, ¿verdad? Y si yo llego ahí y piso ahí, entonces tengo que irme 10 pasos para atrás. Y les encantaba el juego porque yo siempre perdía, ¿verdad? Siempre me tenía que ir para atrás. Claro, pero eso es divertidísimo y demuestra una creatividad brutal. Ajá, en ellos. Y hay aplicaciones a donde vos podés meter, esta no la tengo ahorita, pero te la puedo mandar después. Es una aplicación donde es una ruleta y ellos le dan a la ruleta y esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy afuera. Y Claro. tenemos otra para dados, si no tenemos dados a la mano, porque bueno, tenemos juegos de mesa, pero se nos pierden los dados siempre. Entonces tenemos la aplicación de dados también. Y así, ¿verdad? Ir un día cocinando, un día haciendo un juego, otro día saliendo afuera, ¿verdad? Tomar un poco de sol, la vitamina D es esencial, es a la del sol, ¿verdad? Siempre. Y también hay muchas mamás que yo he visto que están entrenando ahorita. Entonces, involucrar a los niños, que los niños hagan los ejercicios completamente al revés, no importa, que estén ahí con uno y ejercitándose también. Y eso hago yo con la chiquitina que le gusta. A los otros dos no les gusta mucho. Sí, pero es verdad, eso de los ejercicios es importante hacerlo. Voy a aprovechar para saludar a todas las mamás que se han metido, un montón de mamás que sí reconozco que están viendo el programa. Si quieren hacer alguna pregunta, que se animen, porque hoy sí estoy pudiendo ver las preguntas al mismo tiempo que tengo el live, que otros días he sido completamente nula y no lo había podido hacer. Y mientras voy a sacar otro tema. Ahora también están más
no estamos solo las madres, los niños, están también los esposos en la casa. ¿Cómo me hablarías del balance con el esposo y los niños? Porque muchas veces, bueno, hay muchos padres que desde luego en la Inter, ejemplares, que yo veo que están todo el día en las reuniones, que van a todo, hombres, que a mí me impresiona muchísimo. Desde luego que en España la cultura mía era que los hombres casi no iban nunca. Y aquí yo siento que van bastante. Independientemente, vivir a tus hijos en casa 24/7 también quizá hay más presión o el padre se da cuenta de me gustaría que fuera un poquito mejor en esto, le veo un poco atrasado en lo otro. ¿Cómo has oído tú que están manejando ese tipo de situación? Pues mira, he oído un poquito de todo. Digamos, he oído de padres que dicen que debería de hacer esto mejor y la mamá queda como que... ¿Verdad? Tú no sabes lo que me ha costado que llegue al punto donde está. Y hay otros papás que se están dando cuenta también del trabajo que es ser ama de casa. Claro. Seamos ama de casa part-time, solo trabajamos mediodía y después, ¿verdad? Sí es un trabajo, ¿verdad? Tenerlos siempre a ellos como coordinados y con atención, ¿verdad? He tenido casos donde mis amigas me dicen, ay, es que le pegó. ¿Verdad? Bueno, entonces tienes que hablar con él, porque si esa no es tu ideología o tu metodología para criar a tu hijo, entonces, pues... Claro, pues, es complicado cuando el niño no se ha llevado un coscorrón nunca y de repente, pácata, sí. Hay un cambio. Sí, entonces, básicamente... eso, ¿verdad? Lo otro que he tenido es padres que se han metido full error. Yo voy a hacerlo, yo voy a compartir esto con mi esposa, voy a dividirme las tareas, voy a cocinar, un tiempo de mucha familia, me ha gustado ver, tengo a una amiga que ahorita pues su esposo siempre trabajaba y ahorita ella está embarazada con su tercer hijo y la han pasado súper, súper chévere, como dicen los venezolanos, ¿verdad? Y realmente han podido pues reconectarse también. Creo que es un tiempo de conectarse y de conocerse mucho también, ¿verdad? No es lo mismo, hay veces conocemos más a las personas con las que trabajamos porque pasamos más tiempo con ellas que a nuestros esposos. O sea, no sé si ha sido una aventura positiva para algunas, negativa para otras, y hay parejas que lo han sabido llevar muy bien. Porque a nivel psicológico para el niño puede ser un poco overwhelming de irse todos los días a clase tranquilito, volver y bueno, pasar un poco, no te digo desapercibido, pero calmado en su día a día, y que de repente ahora tiene a su padre y a su madre encima de él constantemente, sí. Te cambia la situación, ¿no? Porque a veces es lo que dices tú, hay un desbalance entre la pareja, a lo mejor la madre es un poco más relajada y el padre es más estricto, deberían de estar poniéndole más o yo qué sé, una cosa como eso. Y es ahí donde se tienen que tener conversaciones en la noche o cuando nuestros hijos no estén, de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a disciplinar, qué es lo que se va a decir, si yo digo sí, no vayas a decir no, ¿verdad? También está el caso de parejas que están separadas, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a ver? Y si lo veo, ¿qué voy a hacer con él? O sea, entonces todas esas partes también, o sea, todo tiene que ser hablado antes. Nosotros somos los adultos, entonces tenemos que realmente trazar como un plan para hacer con ellos y que sea congruente, porque mamá no va a decir una cosa, el papá va a decir el otro y el niño está confundido. Y son muy inteligentes, o sea, los niños, entonces se pueden tomar hasta ventaja de... Claro. Claro. A nivel preocupación escolar, porque evidentemente todos, como decíamos, los niños de toddlers y de primaria van a pasar el curso sin problemas, no hay duda, y ahora ya además la escuela a nivel esto ha cogido bastante ritmo. Sí. Pero y los que están en middle school y los que están en senior school, ¿cómo hay una adecuada o cómo el colegio puede decir, pues todos van a pasar de curso y qué? Un poco la criba es un poco complicado, ¿no? Entiendo, como decías tú mismamente, para el tema de las universidades. Complica todo, sí. Mucho más. Sí, complica todo mucho más. Bueno, por ejemplo, en escuela media yo veo que lo están manejando súper bien, que es a donde yo más tengo información para darte. Sí están haciendo lives 3 veces a la semana. Y están haciendo lives 3 veces a la semana y... están tratando de manejar el contenido. Lo que veo es que mi hija
dentro de esos tres lives hace su trabajo y después les dejan un poquito extra y después eso es lo que están evaluando. No les están dejando evaluaciones como tal, ¿verdad? Exámenes así como tal, no. Son puras evaluaciones, como evaluación continua, se podría decir. Lo están haciendo y lo terminan. Tienen presentaciones, tienen presentaciones y tienen otras actividades que pueden hacer, que tienen que enseñar, digamos, mostrar lo que hicieron y cosas así. Entonces, sí lo están manejando bien. Si es que hoy en día, además, con la electrónica uno se puede manejar muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, mientras que tú vas, tienes que buscar para poder cargar un poquito la computadora, yo voy a ver las mamás que se han ido apuntando, ver si están mamás, voy a ir saludándolas, ver si quieren preguntar alguna pregunta, que es el momento ahora, porque yo sé que están todas muy, muy preocupadas. Entonces, ok, si perfecto, ya regreso. Te doy unos minutos ahí, me quedo yo hablando. Estamos tratando el tema de los niños en casa, ¿no? Definitivamente tenemos hijos de todas las edades, estoy segura de que muchas de vosotras tenéis preocupaciones. Tengo la suerte de estar hablando con Marisol Cerón, que es una psicóloga de la Inter. Ella maneja todo el tema de middle school, de los niños que puedan estar presentando algún tipo de dificultad. Y claro, vale, o sea, sobra decir que hoy por hoy, con la pandemia que estamos viviendo, seguro que hay muchos más niños que están presentando alguna que otra dificultad, simplemente por lo que les rodea a nivel ambiente, ¿no? Cuando a un niño le está rodeando, le cambia la rutina y la rutina les ha cambiado drásticamente. En el caso de los más chiquitines, por ejemplo, se nota mucho porque donde ya habían empezado a estar cómodos con sus compañeritos, ya habían empezado a hablarse y avanzaban en las clases, hemos dado 80 pasos para atrás porque ahora yo siento que mi hija, que es completamente sociable, se sienta y no quiere participar y hablar, le da como vergüencita, todo lo de hacerlo por Zoom. Luego también el hecho de que son niños chiquitines permite que cuando uno está hablando y el otro está hablando, pues es un poco confuso comprender y entender lo que están diciendo y hacerlo una hora al final no es tiempo. O sea que para algunos es más difícil todo este nuevo sistema y en lo que van a recuperar el sistema ya estamos llegando a las puertas de mayo y se va a acabar el año escolar y al final hemos desaprovechado mucho, ¿no? Pero entiendo mucho más que para las madres que tenemos hijos, a lo mejor ya avanzados en primaria, o el niño está empezando primaria, o sea que estamos, como quien dice, en el momento que menos te afecta, pero ya cuando tú estás más avanzado en primaria o en middle school, hombre, es un drama absoluto que esté pasando esto porque de alguna manera no es la misma educación la que vas a poder aportarle tú desde casa que la que tuvieran en el cole, porque yo siempre lo digo, para mí en el colegio lo impresionante de la educación escolar es que los niños tienen que adaptarse a otros adultos que no son sus padres ni familia, tienen que aprender a ser respetuosos, tienen que ser respetuosos con sus compañeros y bueno, toda la vida social entre los propios niños también influye en sus vidas, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué les dirías tú a estas madres que se están encontrando ahora con la situación de ver si el hijo se va a retrasar mucho o no retrasar, o va a entrar el año que viene, o si ya os están diciendo los head de del colegio, en plan, el año que viene empezamos mucho más fuertes porque tenemos que ponerles al nivel? Ok, eso puede depender mucho del sistema educativo en el que estás. Si estás en un horario como el de nosotros, que ya va a terminar, solo quedan 5 semanas aproximadamente de escuela, o si estás empezando el año escolar, como ser escuelas como la Salle, ¿verdad?, que están en un sistema de agosto. Si estamos en el primer tipo de sistema, sería mucho de hablar con las directrices de cada escuela, porque yo te puedo hablar de la escuela internacional y decirte que los niños no se están atrasando. O sea, de hecho, las maestras están poniendo, por ejemplo, en escuela media, por lo que te puedo decir, mi hija está aprendiendo, mi hijo en tercer grado está aprendiendo y está aprendiendo con sus habilidades, que ya no se van a poder hacer las evaluaciones que nos hacían 3 veces al año con los MAP, ¿verdad? Las evaluaciones estandarizadas, pues esa es otra cosa, pero sí están poniendo todo de su parte y he visto a otras escuelas con sus recursos, ¿verdad? Tengo amigas que tienen escuelas que con sus recursos limitados también estaban echando ganas. O sea, están haciendo videos, están haciendo para que el niño no se atrase. Pero, como te digo, clave está
que solo nos quedan 5 semanas de estudio, ya prácticamente terminamos, pero que van a ser los sistemas de aprendizaje que empiezan, que acaban de empezar ahorita en noviembre y están como a medio palo, ¿verdad? Como dicen coloquialmente. Entonces, esos, ellos sí van a tener que trazar y ver cómo, y nosotros como padres estar muy empapados de cómo se les va a dar la educación, porque para mí, no sé si van a empezar en agosto otra vez a volvernos a meter, a aglomerarnos todos dentro de una institución, o si esto va a tardar un poco más. ¿Y qué tipo de educación, verdad? Están haciendo clases virtuales, tienen la capacidad de tener clases virtuales, estas escuelas, ¿verdad? De... No lo que pensaba yo, ¿cómo es posible que hay muchísimas escuelas y niños de bajos recursos en el país que es que ni de broma van a poder tener acceso a esto? Por mucho que el padre tenga un teléfono, se le va a ir todo el saldo en hacer el Zoom del niño, ¿me explico? O sea, es imposible. Esa es una de las cosas que... El gobierno, entiendo, ¿no? ¿O cómo? ¿Quién os da la pauta ahí? ¿El gobierno o vosotros podéis decidir que sí habéis tenido suficiente enseñanza como para poder pasar el curso? Bueno, si estamos hablando del sistema educativo de febrero a noviembre, ¿verdad? Que es el otro, ahí yo creo que va a depender mucho de las directrices del Ministerio de Educación, ¿verdad? Qué es lo que nos dice y cómo la escuela nos esté manejando, qué tipo de escuela, porque de este sistema de febrero a noviembre hay escuelas que sí tienen los recursos, pero hay muchas escuelas que no, que son públicas, ¿verdad? ¿Cómo van a afirmar que mi hijo, que su hijo aprendió lo que necesitaba aprender para el nivel de primer curso, ¿verdad? Séptimo grado. Y como tú dices, tal vez solo tienen un dispositivo y es un celular. Nosotros tenemos la bendición que como la escuela nos exige, ¿verdad? Que los niños desde sexto grado ya tengan su dispositivo. Entonces yo en mi casa tengo 3 computadoras, pero ¿cómo hace el padre que no? Como si me chocan las clases, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que la escuela ahí tiene que ser flexible. Absolutamente. Bueno, pues la verdad que en ese sentido hemos cubierto bastante de todo eso. Las niñas que ya estaban aceptadas a colegios o a universidades ya en el extranjero, ellas ya tenían su acceptance, o sea que ellas ya van a ir a donde tenían que ir, ¿no? Sí, las que preocupan, ¿verdad? Son las que están haciendo cómo va a ser esto. Y yo me imagino que va a haber una herramienta, que College Board va a tener algún tipo de herramienta, va a cambiar su manera de hacer las cosas. The College Board es la asociación, ¿verdad? Donde tú metes los papeles, el SAT y todo eso, ¿verdad? Para ver de qué manera. Porque el otro día estaba leyendo que las universidades, muchas universidades en los Estados Unidos, que es por donde nuestra población en la Inter más o menos tiende a irse, van a abrir hasta el 2021. Entonces, eso también habría que verlo, cómo lo van a hacer, qué son. Y todo está cambiando, todo está como en el aire, ¿verdad? Entonces, realmente vamos a tener que ir paso por paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a decir Trump? O sea, hoy leí que había quitado las inmigraciones para la gente. Yo lo he visto. Entonces, eso también tenemos que verlo, pues. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? La verdad que te da un poquito de incertidumbre de cómo nos vamos a mover y hasta cierto punto, como dices tú, también ha probado que sí se podía seguir adelante de una manera virtual. Entonces, da un poco de miedo decir, ¿llegará esto a ser una como fusión a que más personas empiecen a estudiar universidad online en vez de físicamente? O sea, creo que va a traer muchos cambios en el futuro de nuestros chiquis, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? No nos vayamos tan lejos, los Estados Unidos, Unitec empieza sus clases creo que en 2 semanas y se van a hacer completamente virtual. Todo. Todo. Entonces, ya ahí ya estás cambiando, pues. Y ahí va a ser mucho de tu persona, ya, ¿verdad? El estudiante como tal, de que le eche ganas y realmente estudie, ¿verdad? Para prepararse. Completamente, qué impresionante. La verdad que a mí me impresiona mucho eso, porque por otro lado oía a un mexicano que estaba hablando del tema y a nivel trabajos también, ¿no? Pero decía que va a ser un cambio también brutal social, porque a la interacción social con otras personas, que es un esto, ¿no? Pero bueno, supongo que habrá que vivirlo y verlo.
Bueno, por último, antes de irme, yo entiendo que eres psicóloga infantil y pediátrica, pero a las madres a lo mejor nos puedes dar algún tipo ahí psicológico para nuestra sanidad mental. Ya nos has dicho un vinito si nos queremos tomar, que eso es una buena noticia, e intentar cosas positivas, ¿verdad? Ok, sí, yo siempre trabajo a base de tres puntos. Una es desconéctate y vuélvete a conectar cuando estés lista. Desconéctate de todo. Que ahí viene el vinito, las pláticas con tus amigas, ¿verdad? Uno es eso. Dos, buscar algo que hacer que a ti realmente te guste. A mí el ejercicio lo recomiendo mucho porque cuando hacemos ejercicios vienen las endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir súper bien. Y lo tercero es tomarse un tiempo de hacer alguna de las aplicaciones que te di para tener esa calma, ¿verdad? Tener esa calma hasta el final del día. Trata esta luz del teléfono, es súper mala para la noche. Entonces, hay veces no lo sigo, pero sí una hora antes tratar de dejar tu celular para que puedas dormir bien. También dormir bien, mira a ver si estás durmiendo bien. 8 horas, ¿verdad? Eso me estaba contando justo hablando con Nori Collins el otro día en el live que tuve y me decía que hay muchas mujeres que han sentido que se les ha ido el reloj del sueño e incluso les ha cambiado el reloj hormonal. No entiendo si eso es que se les ha retrasado o algo así a las mujeres. Sí. ¿Por qué puede pasar eso? Porque estás cambiando biológicamente tu estructura de cómo estás haciendo tu día. Estás descansando, tal vez descansas en la mañana y estás viendo series toda la noche, ¿verdad? O no puedes dormir y eso te va a cambiar. Es como un jet lag. Un jet lag, si has sufrido un jet lag, ves que te duele la cabeza, que te sientes como golpeada, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, cuiden mucho eso. Y si ya con estos tips ustedes sienten que no avanzan, que realmente es hora de buscar ayuda profesional, que ahorita lo bueno es que hay mucha ayuda profesional sin tener que gastar, sin tener que poner nada, ¿verdad? Simplemente reach out, ¿verdad? Simplemente poder alcanzar el teléfono, llamar y decir necesito ayuda, no lo estoy logrando. Y se vale no lograrlo. Sí, exacto. Sí. Tenemos derecho a que este cambio nos haya cogido un poquito desprevenidos. Pues bueno, me alegro de que nos lo digas a todos porque muchas veces no queremos admitir que necesitamos ayuda y en cuanto la tenemos nos damos cuenta que la hubiéramos pedido 2 semanas antes porque te sientes tanto mejor. Yo soy una gran aliada de la psicología, me parece que es importantísimo en nuestras vidas y que para eso están, oye, ¿sabes? Al César lo del César y ayuda mucho. Así que bueno, también entiendo que de la misma manera si vemos que nuestros hijos están frustrados, que definitivamente se comuniquen contigo o se comuniquen con el departamento para que puedan conseguir la ayuda. Sí. Último, no quiero irme sin que nos cuentes un poquito de tu blog que acabas de empezar, creo que no lo hemos mencionado. Sí, es cierto. Bueno. Antes de irnos, cuéntanos. Pues fíjate que a mí siempre me ha gustado escribir desde chiquita, desde que estaba como 15, 16 años. De hecho, en la universidad tomé unas cuantas clases de escritura solo por tomarlas. Y siempre había querido hacer mi blog, pero un blog requiere tiempo. Y con 3 hijos, trabajo, ¿verdad? Así se me hacía un poco difícil y ahorita ya lo estamos creando. El blog se llama Soy Marisol Z. Eso puede ir cambiando también, pero es un blog psicoeducativo para mamás. Es un blog enfocado para nosotras las mamis desde la perspectiva psicoeducativa. Entonces, ahí vamos a tomar un montón de, si ustedes tienen ideas, qué cosas quieren escuchar, estoy abierta porque ahorita, bueno, ya voy a empezar mi cuarta entrada, ¿verdad? Mi fourth blog, para ver qué es lo que quieren escuchar, necesitan saber. El blog está dirigido para ustedes, mamis, es un proyecto que ya días lo quiero lanzar y espero sea de mucho provecho para todas ustedes. Bueno, pues ahí te estaremos siguiendo todo. Todas tus novedades, sobre todo deseando que ya crees tu logo, tu imagen y en cuanto lo tengas todo no dudes en pasárnoslo por iconos para que podamos poner a todo el mundo al día y que te puedan seguir y sobre todo, mamis, preguntar, que no hay nada que más nos guste que nos pregunten y escribir sobre algo que sabemos que le interesa ya a alguien, no tener que estar inventándonos los topics, ¿no? Sí, súper, gracias, sí, Carla, sí, realmente. Y agradecerte mucho.
¿Me se oyes? Cortó un poquito, pero gracias. Ajá. Sí, se cortó un poquito. Okay. Bueno, pues nada, para despedirme y desearte toda la suerte. Cuéntanos si quieres algo más, cómo podemos encontrar tu blog. Se llama soymarisolz.wordpress.com. Si quieres, yo te lo envío y ¿verdad? Junto con los apps para que lo podamos poner y que las mamás busquen los apps ya más fácil. Bueno, Educativa nos está mandando aplausos. A mí me encanta Educativa. Amo Pamela, la amo. Es una de mis mejores amigas. Pamela es un hit absoluto y te manda muchos aplausos, o sea que deseándote ya suerte. Y yo te tengo que decir, tienes que hacer un Instagram ipso facto, porque es que eso es lo más importante, es lo del Instagram y ya comunicarnos por Facebook todas tus novedades, porque al final es donde están conectadas todas las mamás, ¿no? Sí. Gracias, gracias y saludos a Pamela, la amo. Gracias, Carla, por esta oportunidad también. Estoy fascinada, me encanta poder share, compartir un poquito de lo que sé. Y pues nada, somos mamás y estamos todas en esto juntas. Eso es lo que digo yo siempre, el poder tener a madres a las que les puedas llegar a preguntar y consejo, y qué mejor que de una psicóloga de primera mano que tengan la oportunidad de poder contactarse contigo para pedir ayuda. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Estaremos subiendo este live, quedará en el Facebook de Iconos, y lo estaremos subiendo también a mis redes sociales para que lo puedas compartir con todo el mundo. Okay, bueno, gracias, un beso. Besitos, mil gracias, Marisol. Bye. Bueno, agradecida con Marisol por haber estado con nosotros. Esto ha sido un live más de Iconos para Under the Cocoa Tree, que puedes encontrar siempre dentro de Iconos Magazine y ahora en los Facebook Lives que estamos teniendo a través de la página de Facebook de Iconos. Bueno, como mami blogger me despido, espero que esto os haya ayudado mucho, mamis, y que os animéis a preguntar muchas más cosas y a buscar los tópicos. El siguiente blog que va a venir, si Dios quiere, a final de esta semana, desgraciadamente hay gente que no lleva tan bien la sinergia dentro del hogar y han incrementado muchísimo los casos de abuso doméstico. Por esa razón, creo que el departamento de Honduras, de legal, ha abierto sus puertas a los juzgados para temas de abuso doméstico y vamos a tener en el programa a una abogada y, si Dios quiere, una psicóloga que también nos va a orientar un poquito en este tema, e incluso el testimonio de una persona que no vamos a poder ver, va a ser un testimonio anónimo, pero va a compartir con nosotros su experiencia, así que me parece súper importante si queréis estar conectados un poquito para ver cuándo exactamente vamos a hacer este live. Pero sí, sí va a ser un live fuerte y creo que es un tema importante a tratar, ¿no? Bueno, agradeciéndoos todos, os doy un besito y me despido. Hasta la próxima.